Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. La orden del juez y el partido que ya comienza. Ronaldo. Qué bien lo vio, atención. Vermaelen. Sergi Samper. La saca fuerte hacia arriba. Iniesta. Ronaldo y el balón. Musa. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Se la saca de encima. Balón largo hacia los delanteros. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Ojo que la defensa está mal parada. Traba, lucha y gana el balón. Tiro libre por esa dura falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. La resuelve reventando esa pelota. Iniesta. La juega bien hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. El arquero la manda lejos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar.
Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Sergi Samper. Gran pase a través de la defensa. La juega profunda. Cuidado que puede terminar. Gran oportunidad. Estupenda respuesta del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Peligro por ahora. Tremendo centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Musa. Musa gana el balón trabando abajo. Tiro libre, dice el árbitro. Atención, la defensa. Esta es una jugada de mucho peligro, de mucho riesgo. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al... ¡Ronaldo! ¡Con qué potencia le pegó! Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¿La aguantará? Iniesta, la saca corta. La tira larga cerca del área. El balón es dominado por Ronaldo. Es un pase que rompe la defensa. Se la saca de encima. Iniesta. Iniesta. Sergi Samper busca atacar por el lateral. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Estamos promediando la primera etapa. Sin goles por ahora. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. El balón va hacia el otro lado. Lucha por no perderla.
¡Atención, que ya le pegó! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental del arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Trata de alejar el peligro con el despeje. Iniesta. Sergi Samper. Ronaldo. Corta el avance. Muy atento. Vermaelen. Vermaelen la tira lejos de su campo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Ronaldo la abre al sector izquierdo. Buen pase. Reciben zona peligrosa. Ronaldo pegó el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? La saca fuerte hacia arriba. Vermaelen le pega fuerte hacia adelante. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Musa. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Qué bien se escapó! Abre muy bien la defensa con este pase. Tira al centro. El arquero descuelga el balón. Sergi Samper. Sergi Samper. Iniesta. Cuidado, esta puede ser muy buena. Esta es clara, puede pegarle. Iniesta. Le ponen el cuerpo para moverlo. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Ronaldo y el balón. Musa. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ronaldo! Saca el balón y aleja el peligro. El centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina, es córner.
de fijar. Vermaelen. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Sergi Samper. Sergi Samper la tira lejos de su campo. Recupera la pelota. Sergi Samper no puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Quiso hacerla imposible. Hay que aplaudirlo por el intento, pero la verdad, esperábamos otro tipo de resultado. ¡Impresionante disparo! Recibe el pase en el área. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Centro al medio. Allí va el cabezazo. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Sergi Samper la juega por la derecha. No puede hacer pie. Allí va muy tranquilo con la pelota. Iniesta. Abre el juego y lateraliza el ataque. Le ponen el cuerpo para moverlo. Cambio de frente directo a un compañero. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. Pasó muy bien. Allí va, le da de ahí. ¡Gol! ¡Golazo! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Sergi Samper se la saca de encima. El balón es dominado por Ronaldo. Lucha por no perderla. Allí está quedándose con la pelota. Se anticipa y la aleja del área.
sigue avanzando a pesar de la marca. La saca fuerte hacia arriba. Gran pase a través de la defensa. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Allí va, saca el centro. Aleja el peligro por ahora. Musa. Es una falta clarita. Intenta un pase al vacío. Saque desde la banda. Atención, así viene el centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Va el envío al área. Intenta alejar el peligro de su área. Se la saca de encima. ¡Qué buena pelota le pusieron! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. Musa. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. El empate justo. Cuando el equipo estuvo en desventaja, supo reaccionar y puso al rival sobre su arco. Un primer tiempo entretenido. El marcador está 1-1. En el segundo tiempo puede modificarse. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Está habilitado. Ahí va, puede tirar. Musa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Adelantan el balón. Qué bien quitaron la pelota. Se dieron un córner. Intenta una chilena. Aleja el peligro con ese despeje. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La juega bien hacia adelante. Sergi Samper, la juega en largo. Atención que puede convertir. Le va a pegar. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Saque desde la banda. Se viene el centro. ¡Gol! En contra, señoras, señores, amigos del fútbol, insólito, han marcado en contra de su propia valla. Ay, ay.
ay, ay, qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Anotaron un gol con bastante ayuda. No creo que les importe para nada. Si pueden marcar otro gol cuanto antes, liquidan el partido. La saca fuerte hacia arriba. Iniesta. Hace largo hacia la zona del córner. Revienta el peligro y lo saca violentamente. No, muy flojo el pase. Salió y es saque lateral. Se la saca de encima. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Avanza, se viene por el costado. Ahí está el cabezazo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Le va a pegar. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Está muy marcado, no lo dejan jugar. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le das espacio puede hacer más goles. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Iniesta. Le da de ahí. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Metió el gol clave del empate. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Y volvieron a empatar. Lo mejor que le podía haber pasado, ¿eh? Cuando no encontrás el empate rápido, entras en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. La saca fuerte hacia arriba. Musa. Es un pase que rompe la defensa. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Se reanuda el juego desde el lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro.
PSG. ¡Qué calidad! Entramos en la última media hora del partido. Mete un centro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La juega profunda. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Desborda por el lateral. Cabecea, puede ser. Falta, infracción. Hay tiro libre. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Decisión en esta jugada. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. A través del le pegó. En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Una tajada fantástica. Musa. Intenta un pase al vacío. Muy buen control. Va rechazando con ese pelotazo. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área. Es falta. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. A ver qué pasa con esto. Es una buena oportunidad de gol. Le dará directo al arco desde allí. Pegada, hermano. ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. ¡Ronaldo! ¡Despeje el arquero! ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Y cada vez más común ver futbolistas con estas características. Buen centro al área. Falta, tiro libre, nada que discutir.
El cambio de frente. La juega profunda. Gran pase a través de la defensa. La mete. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se la saca de encima. Le pegó nomás. Eso sí que es mala suerte. Pero ¿por dónde pasó ese balón? No hay nadie que lo marque. La tira larga cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. La saca fuerte hacia arriba. Vermaelen. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Pase largo por arriba de todos. Mete el centro. Está atento y rechaza la pelota. Se la saca de encima. Ronaldo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La tira al hueco. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Es un pase que rompe la defensa. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Envío largo del arquero. Y bien, muchachos, si quieren evitar el alargue y los penales, este es el momento de hacerlo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Sacan el balón y respiran por el momento. Iniesta. Gran corte, justo a tiempo. Se anticipa y la aleja del área. Quiere sorprender con el córner corto. Atención, pelota al área. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Se va con todo. Ahí va el disparo. Qué habilidad tiene este muchacho. Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Qué corrida espectacular. Cómo eludió la marca. De pie, señores. Esto es el fútbol. Allí están despejándola. Decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar.
Sergi Samper busca a los delanteros con un pelotazo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. ¡Metió el disparo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Se rompe el empate, se pone lindo el encuentro. La actitud de este equipo es admirable. No se dejaron doblegar y ahora merecen ir ganando. Musa abre muy bien la defensa con este pase. La saca justo con buen rechazo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Sergi Samper, Sergi Samper, la juega hacia arriba, abre el juego y lateraliza el ataque. Magnífico lo que hizo. La juega profunda. Revienta el peligro y la saca violentamente. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. ¿Qué siestita se durmieron los defensores? Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. La agarró genial, aquí está. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo. Es ahora o nunca. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Un pase fuerte hacia adelante. Iniesta. ¡Qué impacto! Buen despeje, estuvo rápido y atento. Saca el remate. Sin problema la tajada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Thank you.
se eleva y cabecea. Estuvieron a nada de meter el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Gran centro. Saca el balón y aleja el peligro. Iniesta. Es un pase que rompe la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Pase largo al hueco. La manda por arriba. Le entró al arco. ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Verdaderamente increíble. Y de esta manera marca la diferencia ya de 2 goles. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos, como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Golazo. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Tienen el triunfo asegurado. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. ¡Le pegan ahí! Puede ser apasionante. Ronaldo la hizo muy bien. Supo meterse entre los defensores para recibir la pelota habilitado y encarar al arco. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Todo está planteado. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Es una derrota difícil de asimilar. Pensaban que lo tenían ganado, pero se confiaron y se lo dieron vuelta. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La verdad fue un partidazo. Ninguno especuló con el resultado. Los dos equipos dieron todo para ganar. Así da gusto ver fútbol. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Este es el Beira Río, estadio ubicado en Porto Alegre, al sur de Brasil. Arrancó el encuentro. Flamengo contra Wigan. David Luiz. Felipe Luiz. Se lanzan con todo en la contra. Fabián Ruiz. Juan Bernat. Fabián Ruiz. Messi. Gran pase a través de la defensa. Gran se cabecea, puede ser. No la pudo meter de cabeza. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Le regala la pelota de manera insólita. Recibe en zona peligrosa. Intenta. Everton Ribeiro. Está habilitado. Atención, que ya le pegó. Brillante el arquero. Espectacular. De Arrascaeta. Remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Berratti. El cambio de frente. Juan Bernat. Neymar. No hay nadie que lo marque. Fabián Ruiz. Le pega desde ahí. Viene el centro pasado. Segundo palo. Ay, 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 qué cerca estuvo. Se reanuda el juego desde el lateral. Saque de meta, dice el árbitro. Vidal. Gerson. Vidal. David Luiz. Intenta un pase al vacío. Ojo que la defensa está mal parada. Allí va. Le da de ahí. No pudo aprovechar la buena jugada. Flamengo es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. David Luiz abre el juego por la izquierda. ¿Qué contra tienen, por favor? Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Gabriel no puede hacerla llegar a sus delanteros. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase.
El balón cruza la línea, es lateral. Gabriel abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe el pase en el área. Se la pasa al arquero. Hakimi. Messi. El que recibe es Mbappé. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival. ¡Le va a pegar! Estuvieron a nada de meter el gol. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. La saca fuerte hacia arriba. La tira larga cerca del área. Juan Bernat. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Juan Bernat la tira lejos de su campo. Allí está quedándose con la pelota. La juega bien hacia adelante. Balón largo por arriba. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Carlos Soler. Messi. Se la saca de encima. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. David Luiz. Vidal. Felipe Luiz. ...15 minutos de la primera parte. Sin goles hasta aquí. El partido sigue entretenido, pero sigue. Sigue 0-0. ¡Mbappé! Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Justito llega el corte. Aleja el peligro con ese despeje. Tira un pase largo al vacío. Sergio Ramos. La aleja de su área. Everton Ribeiro. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran oportunidad! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podría... ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La saca fuerte hacia arriba. David Luiz. David Luiz la tira hacia adelante. Gran pase. Saca la pelota y aleja el peligro. Berratti.
La tira larga cerca del área. Gerson la tira lejos de su campo. Juan Bernat. Carlos Soler. Gabriel. Lucha por no perderla. Fabián Ruiz. Recibiendo está Neymar. Mbappé. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Le pegó al arco! Fue bueno el remate, pero las manos del arquero. Le dejó la pelota para que se luciera el arquero. Es un pase que... ¡Messi! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¿A dónde la metió, Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Messi. Mbappé. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que desprenderse. Saca el remate. Firme y atento para despejar. Vidal decide abrirla por la derecha. Metió el disparo. ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Tremendo! ¡Quiten el área! Juan Bernat. Berratti. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Y el árbitro la cobra. ¡Es tiro libre! Juan Bernat. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. No le puede quitar el balón y le comete falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Hakimi. Marquinhos. La saca fuerte hacia arriba. Vuelve a jugarla hacia adentro. David Luiz estaba bien ubicado para cortar el pase. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. David Luiz.
David Luiz la tira lejos de su campo. El balón va hacia el otro lado. Neymar, buena chance para la contra. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Mira el reloj y marca. 30 minutos de juego. Fabián Ruiz. Mbappé que la maneja. David Luiz. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Mbappé. Lo estuvo sutil. No terminaron bien esta jugada. Quiso sorprender y hacer un golazo, pero no encontró la definición que necesitaba. Felipe Luis. Vidal. La juega profunda. Le pega al arco. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Felipe Luis. Le pegó. Qué buena tajada del uno. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Quiere sorprender con el córner corto. La domina, apunta, dispara. Saca el balón y aleja el peligro. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Se anticipa y la aleja del área. Intenta un pase al vacío. Everton Ribeiro la saca lejos del área. Messi. Carlos Soler. Sergio Ramos. Se la saca de encima. Ahora saque de banda. Everton Ribeiro. Neymar. Y levanta la pelota. Revienta el peligro y la saca violentamente. Neymar la juega hacia arriba. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar. Allí va. El área ahí. La juega corta para asegurarla. Felipe Luis. Pelotazo al segundo palo. Saca la pelota y aleja el peligro. Le pegó nomás.
muy flojo el pase. Everton Ribeiro, la saca corta. Pasó muy bien. Ahí va el disparo. Vidal. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¿La aguantará? Esta es clara, puede pegarle. Impresionante disparo. Al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Sigue el partido, el marcador igualado. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. David Luiz. Es un pase que rompe la defensa. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Abre muy bien la defensa con este pase. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Gerson. Gabriel. Ahí va. Oportunidad de gol. Qué terrible reacción. Ese fue un buen intento por abajo. Buen remate rasante. Justo donde los arqueros más le cuesta. Fabián Ruiz. Messi. Messi intenta penetrar en velocidad. Felipe Luis. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. 1-1 en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. 1-1. Esperamos que la segunda parte lleguen más goles. Rueda el balón y la segunda mitad está en marcha. Gabriel. Gerson. Vidal. Flamengo tiene algunos problemas para mantener el balón. Felipe Luis. Vidal. Abre el juego y lateraliza el ataque. Llega justo para rechazar. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Vidal. Everton Ribeiro. La hace bien. La verdad, se vuelve decepcionado. Le pegó muy mal. Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos.
Neymar. Neymar comanda el ataque por el sector izquierdo. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. La saca lejos, bien lejos. Marquinhos. Hakimi. Carlos Soler. Carlos Soler busca los delanteros con un pelotazo. Gran pase a través de la defensa. David Luiz. Vidal. La saca fuerte hacia arriba. Felipe Luiz. Tiro libre por esa dura falta. Messi. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Messi. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Esto será saque lateral. Carlos Soler. Carlos Soler busca atacar por el lateral. Esta es una larga carrera. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Pase largo al hueco. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Neymar. Neymar. La juega bien hacia adelante. Everton Ribeiro. Vidal. Abre la defensa con un pase entre líneas. El juez invalida la jugada a distancias de línea. Posición fuera de juego. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Sergio Ramos. Hakimi. Messi. Messi, 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 Messi. Danilo Pereira. Cuidado, esta puede ser muy buena. Mbappé es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Tremendo cómo sale a presionar todo el equipo en bloque. Mirá, mirá. Sí, la idea es salir a presionar enseguida. El mejor momento para recuperar la pelota es ni bien la perdés, porque el rival todavía no está bien acomodado. Es un sistema que depende mucho del estado físico. Tanta intensidad te desgasta. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Messi. Messi avanza solito por el lateral derecho. Pica el balón. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Sergio Ramos. Cambio de frente directo a un compañero.
Messi intenta un pase al vacío. Hakimi la cruza al área. Está atento y rechaza la pelota. Y vuelve a recuperar el balón. El arquero la manda lejos. Marquinhos estaba atento para cortar. Berratti la tira lejos de su campo. Hakimi. Hakimi tira el centro. Vidal. David Luiz. Gerson. Felipe Luiz. Gerson. David Luiz. Vidal. Se la saca de encima. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Gerson. David Luiz. Gabriel recibe con peligro. Marquinhos. Messi. Sergio Ramos. El que recibe es Mbappé. David Luiz la saca fuerte hacia arriba. Felipe Luiz. Marquinhos. Juan Bernat. Danilo Pereira. Neymar. Berratti. Danilo Pereira. Juan Bernat. Neymar. Le tocaron, es infracción. Hay tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Messi vuelve a ganarla. ¡Mbappé! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Y ahora de nuevo pasa a ganar el partido. Se rompe el empate, se pone listo el encuentro. Vidal. Recibe en zona peligrosa. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No, es el único camino.
Juan Bernat la tira hacia adelante. Renato Sánchez busca a los delanteros con un pelotazo. Vidal. Gerson. Felipe Luis. Abre el juego y lateraliza el ataque. La abre al sector izquierdo, buen pase. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Intenta alejar el peligro de su área. Sacan el balón y respiran por el momento. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Gerson. Traba, lucha y gana el balón. Berratti le saca la pelota y corta la jugada. Danilo Pereira. Neymar. Justito llega el corte. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Mbappé está muy marcado, no lo dejan jugar. Es que es una pesadilla para los defensores. Todo el tiempo busca ganarle las espaldas. No pueden darse el lujo de perderlo otra vez. Vidal. Gabriel. Gabriel la juega por la derecha. Mete un centro. Marquinhos despeja ese balón que quemaba. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Gabriel la juega hacia atrás. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Marquinhos. Hakimi. Marquinhos. Danilo Pereira. Messi. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Everton Ribeiro abre muy bien la defensa con este pase. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Felipe Luis. Gerson. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Marquinhos. Berratti. A ese remate de lejos. Le faltó precisión. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen el arco? Es
El juez cobra la falta anterior. Esta es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Gerson. Felipe Luis. Vidal. El cambio de frente. Nos metemos en los últimos 5 minutos. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Kimpembe. Marquinhos. Hakimi. Hakimi busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Messi abre el juego por la izquierda. Aprovecha la posibilidad. Casi entra rozando al palo derecho. Un buen intento. Quizás merecía más. Gerson. Felipe Luis. Hakimi. Es un pase que rompe la defensa. Berratti. Messi. Estás bien amonestado. Cuando tenés esa velocidad, exponés a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente. Danilo Pereira. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Gran pase a través de la defensa. Marquinhos recupera la pelota. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro busca el pase por afuera. Últimos segundos, esto se termina. Vidal. Gerson. Va con lo último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. A ver quién va. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Berratti. Sergio Ramos. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate. Y al final se definió por un solo gol de diferencia. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Una gran demostración de coraje. Estos hombres dejaron un mensaje claro. Jueguen donde jueguen, van a salir a llevarse por delante a los rivales. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.